Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ayer publica la Universidad de San Andrés una encuesta donde, más allá de las preferencias políticas que más o menos todos conocemos, una de las cosas que mide la Universidad de San Andrés es el nivel de satisfacción que tienen los argentinos con las distintas políticas que se llevan adelante. Por primera vez ha tocado los índices más bajos de satisfacción. Estamos hablando que solamente el 10% de los argentinos muestran algún nivel de satisfacción con la gestión de gobierno. Pero no solo con la gestión de gobierno también. En esta encuesta de la Universidad de San Andrés también plantean claramente el descreimiento de la sociedad sobre las distintas instituciones que tiene la República Argentina. Y no solo instituciones, porque también, y acá hacemos un mea culpa, al periodismo tampoco la gente le cree mucho. Digamos, hay una crisis dirigencial, una crisis de credibilidad tremenda en la República Argentina. Y lo que tenemos que pensar fundamentalmente es si salimos y cómo hacemos para salir, si es que aún hay posibilidades de salir. De esto vamos a hablar hoy porque nos va a acompañar Juan José Gómez Centurión, que estuvo de visita en la provincia de Jujuy. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Juan José, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, Andrés, muchas gracias por recibirme en su programa. Cuando fue el tema el 2 de abril, escuché a un veterano de guerra decir una cosa que me llamó mucho la atención. Dijo, para nosotros los veteranos, la patria es un desafío, es un compromiso. En cambio, para mucha de la política, la patria es un negocio. ¿Estamos en esta instancia? Sí, claro. Usted refería recién un estudio de descreimiento y de sensación de crisis. Y yo lo que digo es bienvenida a la crisis, ¿no? Porque la crisis es la enorme ventana de oportunidad que tiene la nación argentina. Es muy bueno que la ciudadanía empiece a tomar conciencia del nivel de deterioro, de destrucción, de fracaso a lo cual nos ha llevado la clase política, porque es la oportunidad de colocarnos de pie en un mundo que cada vez nos genera más oportunidades. Pero le planteo un problema para ponernos de pie. Me da la sensación que hoy por hoy apenas somos una nación y nos falta mucho para ser una patria. Y para ponernos de pie necesitamos ser una patria. La patria es una construcción, ¿no? La nación es un hecho concreto, la patria es una construcción. Y la patria se vive construyendo. Todos los países del mundo viven construyendo el fenómeno de la patria. Ahora, sí, yo comparto con usted que lo que hay que apelar, y es a donde a nosotros apelamos para la toma de conciencia de los argentinos, apelar al espíritu patriótico. Los argentinos tenemos que empezar a pensar en las generaciones que vienen. La patria es eso, ¿no? La patria no es como dice algún sector de la política, de la patria es el otro. Eso es un llamado político. La patria somos los que estamos, somos los que fueron y dieron su sangre, su esfuerzo, su sacrificio, y son los que vienen, que todavía no conocemos. Eso, ese sentido, es la patria. ¿No hemos perdido una generación ya, pensando en esto, que los que vienen son la patria, y hay una generación de argentinos o que son niní o que se fueron del país? Sí, hay muchos problemas a solucionar. Ahora, usted el corto plazo lo tiene que trabajar y manejar con una visión del largo plazo. Si no hay una visión de largo plazo, es imposible tomar medidas en el corto plazo. Esta es la visión de un proceso nacional, de cualquier nación civilizada. Esto era lo que era la Argentina, digamos, ¿no? Hay muchas veces que hay que tomar en el corto plazo determinadas medidas para tener un largo plazo mucho mejor. Si yo veo el largo plazo, esta mañana lo escuchaba en televisión boliviana, un acuerdo entre Brasil, Bolivia y Perú. El famoso corredor bioceánico que en la Argentina lo estamos declamando o relatando hace 20 años por lo menos. Sí, bueno. Pero lo seguimos reclamando. En cambio tenemos nuestros vecinos que ya firmaron los acuerdos y están empezando a pavimentar las rutas. Bueno, esa es una visión de Brasil de la década del 50. Ruta transamazónica a Perú, oleoducto, gasoducto y corredor bioceánico a través de Bolivia a Perú.
Es un planeamiento que viene Brasil desde la década del 50. El autor de eso es Golbery da Couto Silva. ¿Es una política de Estado? Es una geopolítica, es un Estado orientado detrás de una geopolítica, no importa quién la gobierne, inclusive con Lula. El gobierno de Lula, además de la corrupción y además de un montón de procesos internos muy complejos que lo castigó la justicia y la sociedad brasilera, Petrobras terminó siendo la segunda empresa especialista en el mundo en exploración offshore. Digo, los países se construyen por arriba de la política es la discusión de cómo se construye el país, no el país la discusión de qué le sirve a cada una de las fuerzas políticas. Eso es lo que, el rumbo que ha perdido la política argentina. Pero a mí me da la sensación que la política argentina funciona como tapón a estas políticas de Estado. Sí, claro, obviamente. La política argentina hoy funciona con una agenda internacional impuesta que es la Agenda 2030. Y cada una de las fuerzas políticas hoy preponderantes en Argentina son gerentes de la implementación de esa agenda. Lo dice claramente cuando era jefe de gabinete, Cafiero, antes de ser canciller, decía, la única política de Estado en la Argentina es la Agenda 2030. Lo decía claramente, lo dice, hay un discurso donde lo dice. ¿Y no es lo mismo que dice Cambiemos? Por eso, cuando habla de política de Estado, lo está diciendo, lo único que estamos de acuerdo con Cambiemos y el Frente de Todos es la Agenda 2030, es una política de Estado. Eso es lo que nos está diciendo claramente. Los argentinos no lo queremos entender, pero nos lo están diciendo. Ahora, esto sí es un tapón para el desarrollo de la Argentina, ¿no? Esta famosa Agenda 2030. La Agenda 2030 es la agenda contraria a la historia y al futuro de la Argentina, en términos económicos, en términos financieros y en términos culturales, en términos morales, en términos de valores. Es pasarle tabla rasa 200 años de historia argentina al desarrollo argentino, al ADN de la Argentina, a la historia de nuestros abuelos, de pasarle por arriba a todos en beneficio de una distribución internacional del trabajo. Cuando usted plantea esto, algunos pueden llegar a decir, bueno, pero esta historia de encerrarnos en lo que somos, en nuestra historia, en nuestra cultura, nos puede alejar del mundo. Al contrario, nuestra historia es la historia de un pueblo que con un territorio indómito, desintegrado, integró el territorio, miró el mundo y construyó una nación para proyectarse en el mundo. A ver, Argentina paró conflictos en el mundo. Argentina tuvo un modelo de relaciones internacionales. Cuando Monroe dice en el año 1905, en la Conferencia Interamericana de Lima, América para los americanos, Drago le contesta Argentina para el mundo. Ese es el modelo de la Argentina, ese es nuestro ADN. No es el ADN. Esa concepción filosófica es totalmente distinta a la que plantean ahora. Obviamente. Hay países de Europa que están levantando sus delegaciones diplomáticas en Argentina, dicen, ¿para qué las queremos? Esta agenda multilateral en la cual nos metió Cristina, nos siguió engrampando Macri durante todo su gobierno, es la agenda contraria a los intereses de Argentina. Argentina, perdón, te cierro con esto. Argentina tiene que buscar el mundo, le está proporcionando a la Argentina, un mundo de relaciones bilaterales recíprocas con intereses de intercambio, como se lo planteó al final del siglo XIX y al principio del siglo XX. Ahora, entendemos que NOS, que es su partido político, plantea una lógica absolutamente distinta a esta. Absolutamente contraria, absolutamente contraria. Primero, Argentina tiene que recuperar su soberanía territorial, el concepto de frontera, tiene que volver a recuperar la capacidad de hacer un proyecto propio de nación. Argentina hace décadas que no tiene un proyecto de nación, no tiene un proyecto de país. Cuando yo voy a las provincias y me preguntan, bueno, ¿y qué tiene NOS para las provincias? Un proyecto de país. Las provincias sin un proyecto de país que lo contenga no tienen futuro, no tienen un propio proyecto de desarrollo. Es imposible, porque por algo las provincias en 1853 reconocieron que solas no podían y lo que hicieron fue construir un Estado Nacional que fuera capaz de constituir y de nuclear el proyecto de cada provincia dentro de un proyecto de país. Claro, pero sin embargo en la Argentina seguimos pensando en 23 republiquetas y no en una nación. Argentina vivimos pensando para la próxima elección, que siempre es la intermedia, y no para la próxima generación. Si no cambiamos esa visión desde la política, es imposible generar un proyecto de país. Me pongo en abogado del diablo. Si yo no pienso en la próxima elección, cada vez que entro al súper se me va a caer la góndola en la cabeza. Todos los presidentes que piensan en la próxima elección se van a los 4 años. Cuando un presidente en la Argentina piensa en la próxima generación, inmediatamente va a despertar el espíritu patriótico de los argentinos, va a poner en marcha a la Argentina y va a poder hacer los cambios estructurales que necesita la Argentina. Entonces lo apuesto, ¿eh?
¿Podemos llegar al 2023 así? Sí. Le digo, así estamos hablando de este mes, 5,1 de inflación, 70% anualizada, algunos hablan de 3 dígitos de inflación. Entonces, 40 años viviendo, vengo escuchando, la Argentina no resiste más. Entonces, del 7% de pobres pasamos al 50% de pobres. Vicente Mazot establece una frase que es lapidaria, pero que es muy descriptiva de la Argentina. Dice, la política argentina es el único lugar del mundo donde se encontró un modelo de subdesarrollo sustentable. En general, el subdesarrollo genera tensiones internas dentro de un país que son insostenibles. Bueno, en la Argentina, el modelo este de la política del socialismo chavista y la socialdemocracia de Cambiemos, lo que generó es un modelo de subdesarrollo sustentable. Podemos seguir generando pobres en forma indefinida. ¿Pero sustentable para quién? Para la política, obviamente. Bueno, pues yo le planteo esto. Más allá de lo económico, ¿sí?, que es durísima la realidad, en este programa hemos tenido muchísimos testimonios de chicos, ¿eh?, que dicen que hoy por hoy la droga se comienza a consumir dentro de las escuelas, no en un dealer que está a 2 cuadras, dentro de las escuelas. Sí, y acá, claro, hay una intencionalidad, porque sí, claro, no hay una policía, no hay nadie que los contenga, no hay nadie que pueda sacar la droga de las escuelas. Los docentes hacen lo que pueden, pero hasta ahí nomás llegan. Cuando yo hablo de la soberanía, cuando nosotros hablamos de la soberanía, estamos hablando de recuperar un Estado fallido por definición. El Estado argentino es un Estado fallido, es un Estado que no puede aplicar la ley adentro de su territorio, que ha perdido el control de determinadas zonas en manos de distintas formas delictivas. Una es el narcotráfico como actor principal, después determinadas formas de delincuencias indigenistas en el sur que ocupan tierras inclusive del Estado, y ha perdido la capacidad de disuasión exterior. Ese es el modelo politológico del Estado fallido. Entonces, cuando yo hablo de soberanía, estoy hablando que recuperar al Estado en su primera capacidad básica de funcionamiento, que es recuperar el control del propio territorio, la aplicación de la ley. Hoy hay lugares de la Argentina, y no estoy hablando de los lugares más alejados, estoy hablando del conurbano bonaerense, del Gran Rosario, del Gran Córdoba, del Gran Tucumán, de muchos lugares de la frontera, donde el narcotráfico, que es un delito transnacional, se ha instalado y es un Estado paralelo. Ahora, cuando el narcotráfico se instala en una sociedad como Estado paralelo, empieza a poner las reglas. Entonces, hoy, el vínculo que tiene en el funcionamiento estatal y en ciertos sectores de la política distintas formas delictivas, hacen que se pierda el control, por ejemplo, de las escuelas. Entonces, la pregunta que hay que hacerle al director de esa escuela, que seguramente pobre no lo puede declarar, es el nivel de presión que tiene, porque sabe que en los baños de las escuelas se vende droga y no puede hacer nada. Se fuma marihuana en los baños de las escuelas. Sí, claro, Juan José. Y le venden marihuana. Sí, sí, por supuesto. Entonces, esto es un Estado que ha perdido la capacidad de gestionar su propio territorio. Claro, pero por el otro lado tenemos una dirigencia política que tiende a romantizar, por ejemplo, el consumo de marihuana. Agenda 2030, lo expresa claramente. La libre determinación de la gente de usar droga blanda o droga dura, digamos. Entonces, esto no es casual, esto es un plan internacional, lo vemos acá en la provincia de Jujuy, digamos, ¿no? Con el gobernador luciendo los cogollos de marihuana, digamos. El tío Piola que trae los fasos, digamos. Sí, claro, que los convida. Entonces, digamos, esto, si no genera una reacción en la sociedad argentina, si no entendemos que en un país cooptado por el narcotráfico, liberalizar el fenómeno de la marihuana, que es la puerta de entrada del 95-97% de los adictos en todo el universo hacia las que se llaman drogas duras, entendiendo la marihuana como droga blanda, que no lo es, y si la sociedad argentina no reaccionamos frente a eso, ya no tenemos, si no somos capaces de defender, ya hemos perdido la capacidad de defender a los niños que todavía no nacieron. Si no tenemos la capacidad de defender a nuestros hijos y a nuestros nietos, no tenemos la capacidad de defender nada. Pero además no tenemos capacidad de convencer a un chico que no se suba a un avión en Ezeiza. 130.000 se fueron en el 2021. Pero Andrés, yo les pregunto, la Argentina ha generado modelo de desconfianza de todos los países hacia la Argentina porque es un país no creíble. Ha generado desconfianza en el dinero de los argentinos, que sabemos que adentro de la Argentina, o muchos argentinos saben que adentro de la Argentina corre peligro y se lo llevan para afuera. ¿Por qué cree que podemos generar confianza en la juventud? ¿Cuál sería el argumento? Claro, pasa que la juventud es lo que viene. Son los tipos que van a tener que conducir este país.
Y si no los tenemos o los tenemos bajo efecto de la marihuana, nuestro destino es tremendo. Hay muchos jóvenes. Yo tengo una confianza enorme en la juventud argentina. Nosotros adentro del partido tenemos enorme cantidad de jóvenes con una... Bueno, ayer en la reunión en Palpalá veía a los jóvenes jujeños en Palpalá, los escuché hablar y la verdad que me dio un toque de esperanza fenomenal, ¿no? Con una claridad, con una precisión conceptual, con una fuerza, con un empuje. Nosotros apostamos mucho a los jóvenes. ¿Se puede hacer política por fuera de esta Agenda 2030 y por fuera de los grandes aparatos comunicacionales que tiene esta agenda? Sí, se puede. Es muy duro, es muy arduo, es largo, es complejo, es muy complicado, pero se puede. ¿Cómo se hace? Constancia en el discurso, estar muy, muy pegado a la gente, recorrer el país, caminar los equipos de trabajo, se puede hacer. Pero, obviamente, los tiempos de desarrollo son mucho más largos que donde vienen los enormes aportes de dinero en comunicadores, en encuestadores y demás, obviamente. O sea, ahí planteamos que lo peor es pelear contra el establishment político. Sí, claro, el establishment político. La Argentina, el Estado... La Argentina de nuestros abuelos, el Estado era el 25% del PBI, un Estado de lujo, que daba excelentes relaciones internacionales, seguridad interior, defensa, hasta el cartero en la puerta. Era el 25% del PBI, hoy el Estado es el 52% del PBI. Entonces, y no tenemos escuela, no tenemos hospitales, no tenemos seguridad. Además de eso vendieron el Estado, ¿no? Lo desestructuraron el Estado durante la década del 90 por un tema de costo y duplicaron el gasto del Estado, ¿no? Entonces, dentro de este modelo, no hay intereses. En la política argentina, además de destruir las instituciones del Estado, ha abordado la sociedad civil y ha cooptado la sociedad civil, ha cooptado institucionalmente la sociedad civil. Entonces, hoy, el primer pautador de los medios masivos de comunicación, ¿quién es? El Estado. El Estado. A través del Estado nacional, provincial, municipal, empresas del Estado... descentralizados del Estado, empresas contratistas del Estado, son los que manejan el discurso de los medios y la generación de opinión en los medios y en las encuestadoras. Esto es claro. Ahora, San Martín decía, parece imposible, pero es imprescindible, hay que hacerlo. La pelea es dura, pero hay que darla. Y hay una sola pelea que es imposible, que es la pelea que no se da. Nosotros estamos dando la pelea. Ustedes, dentro de NOS, que es el partido político, ¿a quién le están hablando? ¿A mi generación o a las generaciones más jóvenes? A los argentinos. Nosotros le hablamos a los argentinos. Pero la estructura mental que puedo tener yo, que soy del siglo pasado, migrante digital, no tiene nada que ver con la estructura mental que puede tener un chico de 25, 26 años hoy. Pero su estructura espiritual, sí. Porque cuando usted habla de la patria... Es el vínculo, es el nexo que vincula y articula la generación del abuelo, del padre y del nieto. A pesar que los chicos hoy se sienten, como dicen ellos, ciudadanos del mundo. No todos los chicos. Mire, Andrés, cuando yo recorro la Argentina, en todos los lugares de la Argentina, por ejemplo, veo un monumento de Malvinas. En los pueblos más pobres del interior veo un monolito muy austero sobre el tema de Malvinas. Cuando usted habla de Malvinas, los que vienen son jóvenes. Porque el joven lo que necesita es entender que forma parte, en forma identitaria, de un proceso colectivo que se llama patria. Y los jóvenes están más ansiosos y más hambrientos de un sentimiento de patria del que nosotros, que hemos sido una generación donde se ha venido, en términos freudianos o en términos de la izquierda, ¿cómo le dicen? Desarticulando o desestructurando el fenómeno del sentimiento de patria. Nosotros estamos mucho, mucho más castigados que los jóvenes. La patria aprende en los jóvenes. Pero los jóvenes hoy están más bombardeados de lo que estaban otras generaciones anteriores. Sí, pero tienen el bombardeo también lo que les genera es un escudo selectivo muy importante, mucho más que el nuestro. ¿Se nota ese escudo selectivo? Absolutamente. Hay chicos que están bombardeados... absolutamente por las redes, por el mensaje público, y usted los ve que tienen un escudo y inmediatamente cuando escuchan determinadas cosas, inmediatamente les prende el sentimiento y la curiosidad de decir, a ver, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Malvinas es el último símbolo que nos queda?
Malvinas, no, yo creo que hay símbolos muy importantes, pero Malvinas es un símbolo muy vivo, porque es muy reciente. Porque a todos los jóvenes que durante muchísimos años en el colegio le vendieron la historia equivocada de Malvinas y le trataron de vender los argumentos del agresor y los argumentos del usurpador, cuando llegaron los 18 años empezaron a leer y empezaron a tener curiosidad por Malvinas. Hoy hay conjuntos de rock de jóvenes que tocan nada más que temas de Malvinas, 4 o 5 álbumes grabados sobre las batallas de Malvinas, sobre los muertos de Malvinas. Pero hay un punto también a mí que me parece muy interesante, ¿no? Y que derrumba algunos mitos. Mucho tiempo hemos escuchado los chicos de la guerra, ¿no? Y cuando los chicos de la guerra escuchaban esto, y ahora un joven le dice, sí, pero guarda, que Gómez Centurión tenía 20 y pico de años en Malvinas. 23. Reyes tenía... También, por ahí. Sí. O sea, los que conducían, los que ponían el cuero, también eran jóvenes. No era una cuestión de chicos por un lado y gerontes por otro. No, la desmalvinización empieza el 15 de junio de 1982. ¿Y en qué consiste la desmalvinización? Primero, en tratar de inculcar en la mente y en el corazón de los argentinos los argumentos del usurpador. Y en esto participó la clase dirigente argentina, los medios de comunicación, por supuesto, con una influencia enorme de la acción psicológica británica, y durante 40 años nos quisieron convencer de los argumentos del usurpador. Que Malvinas no tenía nada que ver con la historia argentina, que era un momento descolgado de un borracho, que todo ese argumento de los chicos de la guerra. Porque además el tambor de Tacuarí tenía 16 años, sí. Digamos, ¿no? Entonces, los decididos de la patria en Río Piedras tenían 14, 15 años. Claro, entonces primero es darle un calificativo a los chicos que no se merecen. Y después tildar a hombres que con vocación, con espíritu patriótico, con la entrega de su propia integridad física y con la entrega de su vida, defendieron la patria, tildarlos de chicos. Digamos, ¿no? ¿En qué etapa del derrotero político están os? Nosotros, este año nuestra meta, 2022, es terminar de armar el Partido Nacional. Nos faltan todavía un par de provincias, bueno, Jujuy estaba muy cerca, Salta está muy cerca, con lo cual estamos recorriendo el país y trabajando para terminar el armado del partido político, que es la herramienta, ¿no? Es la herramienta que a uno le permite dar la batalla. ¿Hay distintas posiciones a nivel nacional, boleta única, sí o no? Sí, claro. Es impensable que Argentina, lo tiene la provincia de Santa Fe, por ejemplo, es impensable que la República Argentina sigamos con un modelo absolutamente tramposo y amañado, como es un Estado que llama a elecciones, pero sus árbitros y sus fiscales en las elecciones lo ponen lo que compiten. Claro. Disparate. Ahora, José, me quedó algo de la respuesta suya anterior. ¿Por qué Jujuy es un ecosistema propicio para la generación de un partido como NOS? Porque no nombró todas las provincias, ¿no? Nombró Jujuy, Salta y... Tucumán. Bueno, Jujuy forma parte de la historia argentina, digamos. Jujuy tiene que ver con la gesta de la independencia, Jujuy tiene que ver con raíces, con historia, con tradición, con creencias, que tienen que ver con lo que nosotros defendemos, con lo cual es un lugar absolutamente propicio para nuestra postura política. ¿Y qué le dice a los jujeños en esta gira que usted acaba de hacer, cuando se para delante a los jujeños, qué le dice, a qué los invita? A que rescatemos la patria y rescatemos a Argentina del fracaso a la cual ha llevado una clase dirigente durante décadas que no fue capaz de dirigir los destinos del país. Y que los destinos del país se pueden manejar solamente teniendo conciencia de patria. La patria significa el legado que nosotros recibimos, el legado de sangre, el legado de esfuerzo, el legado de trabajo de todos nuestros ancestros y proyectarlo hacia el futuro. ¿Necesitamos próceres? ¿Necesitamos héroes? ¿Espejos donde mirarnos? Y claro, bueno, parte de la desmalvinización, yo siempre digo que fue una clase dirigente que rompió el espejo, ¿no? Porque no quería verse en el espejo del teniente Esteve, del soldado Carrascul, del soldado Ortega, ¿no? Es fácil porque yo no quiero mirarme, no quiero compararme con ese espejo y lo que hago lo rompo. Hemos roto el espejo donde nos tendríamos que estar mirando. Por último, Juan José, y es una pregunta que se le hago siempre, cada vez que viene. Ávila y Oviedo. ¿Perdón? Ávila y Oviedo. Ávila y Oviedo. Bueno, los jujeños pueden ver
su tumba simbólica en Juega, ahí muy cerquita de Tilcara. Ávila Oviedo, mis dos queridos cabos muertos en el combate de Darwin, heroicamente comandando su tropa. Fueron dos cabos míos jujeños, tilcareños, que están permanentemente en el corazón de los jujeños. Y bueno, nos acordábamos de ellos ahora el 28 de mayo, cuando fuimos a Sarmiento a recordar a todos nuestros muertos. ¿Cuándo de vuelta por acá? Bueno, espero que pronto, espero que para el Exo me inviten ya con el partido armado. Así que... Y capaz que con caballo también. Sí, bueno, tengo ganas de volver a el 15 de agosto, tengo ganas de volver a Casabindo, que hace rato que no voy, para mí es una festividad extraordinaria, que heredé de mi madre, que era muy devota de la Virgen. Así que espero poder hacer 15 de agosto Casabindo y el 23 de agosto ya con el partido armado celebrar el Exo. ¿Con candidatos en Jujuy? Candidatura hablemos el año que viene. Candidatura es una consecuencia, no es la causa. Gracias, Juan José, por haber venido. Un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpalaoy.